¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien junto con sus familias. Yo soy Miguel Ángel Martínez Ug y es un gusto recibirlos aquí en su programa de consultorio fiscal, en donde hoy estaremos tocando nuevamente en una segunda parte el tema de lo que es la cuestión reputacional empresarial en materia fiscal. Y bueno, espero que la sesión anterior no tengan alguna inquietud, y si hay alguna inquietud, aquí estamos para servirles. Vamos a tratar de materializar con algunos ejemplos esta cuestión reputacional empresarial en materia fiscal. En el programa anterior estuvimos platicando de cuestiones pues, más técnicas respecto de lo que es todo lo que una empresa debe de prever o debe de cumplir respecto al buscar tener una buena reputación empresarial. No nada más la empresa, sino también los socios, en el caso de personas morales, y en el caso de personas físicas, pues evidentemente la persona física. Bueno, para platicar de este tema, pues bueno, nuevamente me siento honrado por la presencia de la maestra Mónica Elizabeth Ortega Juárez. Mónica, muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros nuevamente en este su programa de consultorio fiscal. Muchísimas gracias, contador Miguel Ángel Martínez. De verdad es un honor estar aquí. Es sobre todo pues abordando un tema bastante interesante e importante, pues como es la reputación empresarial aquí en este programa maravilloso de consultorio fiscal, ¿no? Y TV UNAM. Y qué mejor también que de la mano de mi colega y querida amiga, la contadora Elizabeth Leiva, que también es una destacada profesional en estos temas. Así es que, pues, muchísimas gracias por la invitación. Claro. Y pues bueno, también, como ya lo mencionó la maestra Mónica, también nos acompaña nuevamente, muchísimas gracias, la contadora Elizabeth Leiva Valdés. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar nuevamente aquí en este programa compartiendo con todos nuestros televidentes estos temas que, pues bueno, ya tiene tiempo, pero también son un tema de actualidad y se va perfeccionando, ¿no? Todo esto. Muchas claro gracias. Que sí. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor participar el día de hoy con ustedes. Que, bueno, es uno de los programas que más nos gusta hablar sobre estos temas tan trascendentales y que van a tener mucha importancia para el siguiente año. Gracias, contador Miguel Ángel. Gracias, Moni. La verdad, igual un honor compartir con ustedes esta charla y bueno, esperemos que sea muy productiva y que les agrade muchísimo. Bien, al inicio del programa estaba yo comentando que la charla anterior estuvimos platicando respecto a unas cuestiones más técnicas, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver para tener una buena reputación empresarial y encaminado a lo fiscal. No sé si ahorita en esta charla pudiéramos materializar un poco más para que sea palpable, porque de repente esto queda como que al aire, ¿no? Nada más. Y a lo mejor como el empresario no lo tiene tan preciso, tan claro, pues no le da la importancia, la relevancia que debe de tener este tema, porque la opción reputacional en las empresas, pues bueno, basta con mencionar el tema de que las listas negras, ¿no? Eso es una cuestión reputacional por no haber hecho algo, por no haber cumplido con algo, por no haberse portado bien. Porque la opción reputacional tiene que ver con conductas, ¿no? Y las leyes, pues también regulan conductas. Entonces, el tema no nada más es cumplir con la ley, sino también tener buenos cuidados, buenas prácticas, que es el término que estoy aprendiendo desde ustedes, buenas prácticas empresariales, buenos cuidados para proteger los mitigantes de riesgos, que también platicaron de ello la charla anterior. Pero ahorita no sé si sea viable poderlo llevar a algo más materializado, ¿no? Más concreto respecto a una cuestión práctica, esta cuestión de la cuestión reputacional. Hay temas que yo creo que a todo mundo nos interesa, como es la cuestión, a veces hay muchas multas en las empresas y eso es provocado por alguna conducta. El tema de los FDIs, que nos tienen en ascuas ya de mucho tiempo, también ahí hay unas cuestiones en la situación reputacional, ¿no? De cómo usar todo eso. Pues no sé, ¿cómo gustan ustedes? El programa es suyo. ¿Cómo gustan iniciar? Muchísimas gracias. Bueno, pues si les parece bien, ¿no? Podemos, pues a mí me gustaría empezar poniendo sobre la mesa que la reputación, bueno, pues como lo habíamos ya abordado, pues es un intangible, pero es un intangible pues valioso para la organización. Ahora, esta cuestión de la reputación empresarial es algo que se construye,
O sea, es algo que desde ahí tenemos que empezar a tener claro. Nosotros día a día con nuestras acciones u omisiones, bueno, pues estamos construyendo o destruyendo nuestra reputación empresarial. Claro. Sabemos que todo lo que conlleva construirla, ¿no? Hay empresas que llevan 10 años, 20 años, décadas, ¿no? Construyendo una buena reputación. Y hoy en día, con los avances tecnológicos, con toda la hiperconexión que tenemos a nivel global, pues es muy fácil poder llegar, ¿no?, a destruir también la buena reputación que pudiéramos tener. Este es un tema bastante complejo, porque no hay una receta de cocina para construir una reputación empresarial. Podemos ver, ¿no?, algunos contextos. ¿Qué puede ser? Para caer, por ejemplo, en una mala práctica, ¿no?, o en una situación de riesgo, de poner la reputación de nuestra organización en una situación de riesgo, pues pueden ser varios factores, desde el incumplimientos normativos, uh-huh, como es, por ejemplo, en el ámbito fiscal, ¿no? Pues que no presentes tu declaración de impuestos vaya tiempo, que no hagas caso de alguna carta de invitación, que no te puedas pues resolverlo, ¿no?, digamos, negociando con la autoridad o como sea la estrategia, ¿no?, que quieras. Pero también hay casos en el que no necesariamente estamos hablando de un tema de algún incumplimiento en la normativa, ya sea fiscal, laboral, propiedad intelectual, no sé. Hay otros casos en donde también nuestra reputación se ve comprometida por cuestiones, por ejemplo, de responsabilidad social, por cuestiones de sostenibilidad, daños, uh-huh, al medio ambiente. Uh-huh. A veces también, ¿no?, las empresas pues toman decisiones comerciales que pueden llegar a poner en riesgo no solamente aspectos legales, ¿no?, llamémosle multas, sanciones, sino también aspectos que pueden desencadenar en una mala reputación, como hoy en día pudiera ser estar vendiendo productos de baja calidad o de mala calidad, o lo que se conoce en el medio como obsolescencia programada, ¿no? O sea, vender productos que ya sabes que van a fallar en determinado tiempo y que, bueno, que primero estás afectando al consumidor y segundo estás afectando al medio ambiente, ¿no? Porque pues todos esos recursos de alguna manera pues tenemos que hacernos cargo y el planeta pues no aguanta tanto, ¿no? Claro. O por ejemplo, vender lo que conocemos también un poquito más coloquial, ¿no?, como los productos piratas. La piratería. Y ya ves que ahora todo lo que engloba la piratería, pues ya está ahí niveles, ¿no? El que es pirata, el que es clon, el que es espejo, y tal, y así ya hay una gama impresionante. E incluso es lamentablemente ver que en tiendas departamentales de prestigio estos productos también están a la venta, ¿no? Lamentablemente ahí donde viene pues esa cuestión reputacional de la empresa, de cómo en esta empresa se vende eso, ¿no? Ese tipo de productos, sin hacer mención de algunas tiendas, porque no es la finalidad, sino la finalidad es, pues bueno, dirigir esas conductas, ¿no, Elizabeth? Sí, claro que sí. Bueno, esos señalamientos que siempre se han hecho en todas las empresas, en todos los niveles, existe y siempre ha existido y siempre va a existir. Ahí es donde uno pudiera a lo mejor mitigar el riesgo, eliminarlo a lo mejor derivado de las conductas que nosotros manejemos dentro de la empresa, porque a lo mejor pudiera alguien comentar, oye, pues en esta empresa se vende esto y esto, nada más porque así lo dijo o lo colocó en redes, pero ya la realidad es cuando a lo mejor alguna institución que se dedica a verificar si eso es real o no, pues la empresa cuenta con esa materialidad, esa documentación donde dice, no, mira, efectivamente, pues yo lo compro en productos originales, hago una debida diligencia a mi cliente, que los productos cumplan con la calidad necesaria. Entonces se va mitigando un poquito ese riesgo, ¿no? Perdón que interrumpa, pero se me viene a la mente por lo que están comentando las dos, en el sentido de decir, bueno, una cosa es que yo venda productos de cierta calidad y así son, uh-huh, ¿sí? Porque pues, hay muchas calidades, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Por ejemplo, cuántos tipos de llaves simplemente para un lavabo hay, cuántos tipos de cementos, cuántos tipos de ladrillos, muchas cosas, ¿no? Entonces, una cosa es que yo venda algo de una calidad y así es, y cumple los estándares de esa calidad,
sea una calidad baja, una calidad media o una calidad alta, y eso el precio lo marca. Claro. Esa es otra cosa diferente, ¿no? De lo que estamos hablando, que yo te diga, te vendo algo y estoy dando otra cosa. Decimos coloquialmente, te estás dando gato por liebre, ¿no? Digo, sí. Me gustaría hacer esta aclaración porque de repente pareciera que una empresa que no tiene buena reputación es porque vendo productos de baja calidad, uh-huh. O sea, no muy caro, a cierto mercado, ¿no? A distingo que yo venda piratería o venda yo productos robados, que uh-huh. sé que vienen de la delincuencia perfectamente bien organizada y se roban los productos uh-huh. y yo los compro, ¿no? O sea, esa es otra cosa diferente, ¿no? Nada más para hacer esa precisión, porque de repente pudiera ser que alguien diga, es que, híjole, si yo vendo productos de baja calidad, entonces mi reputación es mala. Yo uh-huh. creo que no. Estamos hablando del tema de la conducta de la empresa, y si los productos son así, está bien, porque ese es el estándar que se está manejando y se está cumpliendo con esos estándares. O no sé si estoy equivocado. Sí, pero cuenta con esa documentación. Si hay mercancía que debe de contar con cierta certificación, pues también, ¿no? Hay, por ejemplo, un ejemplo en la firma que, nos ha tocado muchísimos casos, que vamos a lo mejor a dar algunos ejemplos para que más o menos vean a qué situaciones se enfrentan los empresarios, ¿no? En el que, en materia fiscal, una abarrotera muy grande compraba trailers llenos de mercancía que era pues robada, ¿no? Obviamente pues no tenía la documentación y pues había ciertas discrepancias con la autoridad porque pues la parte contable no sabía manejar bien esa situación, no tenían una estrategia para eso. Entonces empezaron a llegarle ciertos requerimientos por parte de la autoridad y pues ahí el riesgo, un apetito de riesgo que tenía el empresario, pues era bastante grande, que al final del día pues no lo supo cubrir y sí cayó en una situación muy complicada con la autoridad fiscal, lo cual le llevó a cerrar algunas sucursales, ya hasta tenía sucursales. Entonces, es una cuestión complicada que claro. Ya con documentación, pues ya no pudo comprobar. ¿Por qué? Porque esa mercancía no tenía un documento en el que decía, oye, mira, yo compré esta mercancía, es de procedencia lícita, no es una mercancía robada. Entonces, ahí hay una situación muy complicada en la que no podemos eliminar el riesgo. A diferencia de empresas que tienen toda la materialidad, la documentación y dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Autoridad fiscal, la autoridad que sea, mira, aquí tengo la documentación y podemos frenar esa situación y a lo mejor tomarlo de manera estratégica y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a tomar esta oportunidad para a conocer a mis claro. clientes que efectivamente cuento con estándares, con certificaciones, con documentación fiel, probatoria de que todo lo que estoy haciendo es lícito. Claro. Hoy día se ha dado mucho la situación con la cuestión de los factureros, llamados factureros, los del famoso 69 del Código Fiscal de la Federación, en donde, bueno, hubo de tutti frutti. Los que netamente constituían empresas para vender facturas, ¿no? Sí. Los que tenían ya su empresa y hacían operaciones reales y también vendían facturas, o sea, simulaban operaciones, uh-huh. ¿no? Y de repente ha habido también muchos casos en donde el empresario pues tiene un requerimiento de autoridad o un acto de autoridad en donde dicen, oye, tú compraste facturas. Hay una presuntiva de compro facturas porque encontraron a uno de esos factureros que tanto hacían de las dos operaciones, ¿no? Y el empresario se preocupó por tener un buen control, una buena administración, todo lo que hemos platicado, creo que puede esa cuestión reputacional frente a la autoridad la puede conservar porque puede aclarar todo, ¿no? O sea, puede decir, bueno, a lo mejor él fue facturero, pero conmigo hizo operaciones reales y pues bueno, puede tener una buena salvaguarda, ¿no? Claro, aquí está bien interesante, ¿no? Lo que están compartiendo, porque justamente hay una línea muy delgada entre el apetito del riesgo y estar alineado. ¿Quién te da la brújula, ¿no? O sea, en cualquier caso, en cualquier decisión que tengas que tomar en tu organización, tu brújula va a ser tu código de ética. O sea, tu brújula va a ser los valores a los que te estás comprometiendo como empresario, como empresaria, como directivo. Porque efectivamente hay muchos casos en donde, bueno, dicen, bueno, voy a tomar esta decisión y algunos lo puedan mirar como una decisión que estás, digamos, aceptando, ¿no? Un riesgo. Sin embargo, si esa decisión, aunque el riesgo sea mínimo,
no está o no es congruente con los valores que tú has declarado, vaya, como en tu organización, pues entonces es que ni siquiera se debe de considerar, ¿no? Claro. Si en una organización, y ahora, bueno, voy para un poquito, ¿no?, lo que estaban comentando, el cómo. Bueno, yo diría que bueno, también hay muy buenos ejemplos de organizaciones que están, digamos, ya actuando pues comprometidas justamente con objetivos que van alineados, por ejemplo, a la transparencia, ¿no? Es decir, bueno, hay empresas, hay organizaciones que hoy por hoy te están diciendo, están poniendo a disposición del público, sobre todo de sus clientes y de sus stakeholders, la información de cuánto, o sea, a ellos cuánto les cuesta, vamos a pensar que venden tazas, ¿no? ¿Cuánto les cuesta fabricar esta taza? O sea, ¿cuánto les costó la materia prima? ¿Cuánto les costó, pues obviamente, pagar a todos los empleados, toda la infraestructura, en fin? Y dice, bueno, este es el costo real de lo que te estoy vendiendo y esta es mi ganancia. O sea, esto es lo que yo como empresa, como organización estoy ganando. Eso es un ejemplo, ¿no? Digamos, en un ámbito más comercial. Ah, pero también pongo a disposición los salarios que yo le estoy pagando a todos los trabajadores o colaboradores de mi organización. ¿Qué quiere decir? Que le estoy pagando salarios justos y entonces lo hago público. Ah, y también los tengo con los mejores, las mejores condiciones. Por ejemplo, en las fábricas, bueno, los tengo con los mejores equipos de seguridad y tal. Entonces ya el cliente o las personas dicen, bueno, sí, estoy comprando esto, la empresa obviamente tiene que ganar, pero sé que estoy contribuyendo a unas mejores prácticas laborales, a unas mejores prácticas de transparencia de la organización. Me están garantizando que lo que estoy comprando, pues no se me va a romper al, claro, ¿no?, al primera que le ponga de té caliente o tal. Entonces, ese es un ejemplo de, por ejemplo, de una mejor práctica. En el ámbito fiscal, ¿no? Dices, bueno, ok, transparencia. Bueno, una mejor práctica podría ser que tú como empresario, pues hagas transparente en tu portal web tu opinión de cumplimiento. No necesitar que la autoridad o que algún cliente o algún stakeholder o parte interesada con la que tú quieras hacer negocio te lo solicite. Simplemente dices, yo soy transparente y yo cumplo y aquí está. Ahora, en la parte que comentaba contador, decías, bueno, si yo cómo garantizo que alguno de mis partes interesadas, de mis proveedores, pues no estén en el tema, ¿no?, de las malas prácticas fiscales, claro, ¿no?, que claro, sea factura. Bueno, un tip que se recomiende, que están haciendo ya también estas empresas que son transparentes, yo al estar siendo transparente con el otro, pues también le voy a pedir que el otro sea transparente conmigo y en ese sentido podamos hacer negocios. ¿Cuál sería una mejor práctica? Bueno, que pudiéramos estar auditándonos entre partes, ¿no? Y entonces ya cuando llega la autoridad, porque decir, bueno, pero yo en el momento en el que yo hice un trato comercial con esta persona, un negocio, yo la audité y aquí está mi auditoría, ¿no? Y aquí y yo estoy comprobando que, bueno, que yo tuve el cuidado o tuve, claro, estuve en un esquema de prevención, ¿no? Ahí es donde entra lo que se conoce ahora como el oficial de cumplimiento, ¿no? Que bueno, ya es de por diversas legislaciones, de las más trascendentales o importantes, que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esa llamada Ley Antilavado, es donde, bueno, ya se menciona de como una obligación en algunos sectores, algunas actividades, el que haya un oficial de cumplimiento, ¿no? Yeah. Y los mitigantes de riesgos y muchas cosas. Ahí es donde entra en ese sentido de auditoría ese oficial de cumplimiento. Pero independientemente de que a lo mejor no tengamos una empresa que se requiera o que esté obligada a tener un oficial de cumplimiento, lo que comentaba es un dato muy importante, maestra Mónica, el tema de la ética personal. Uh-huh. Había varios maestros que nos van formando, ¿no?, en la vida, siempre hablaban de esa parte, ¿no?, de la ética, de las buenas prácticas, de las buenas conductas, porque también hay veces que hay empresarios, a lo mejor pequeños, que van ahí trabajando, como bien se comentaba, van creciendo poco a poco,
pero no tienen una buena orientación y no hacen cosas malas. El tema es que no tienen los cuidados en sus controles, en establecer más bien controles, lineamientos, procesos. A lo mejor tienen dos o tres trabajadores, pero están haciendo las cosas bien operativamente, pero no lo tienen adecuadamente bien controlado, bien documentado, y se prestan a una mala reputación, ¿no? Así, Elizabeth. Sí. Por ejemplo, el tema de los FDIs también, un buen control de los FDIs, ¿no? Claro, bueno, esto pues todo se encuentra en el control interno y ahora la capacitación que se le debe de dar a los trabajadores, porque pues al final del día el trabajo que haga los colaboradores de la empresa se refleja en la información que emite la misma y que solito nos ponemos al cuello al mandárselo a la autoridad fiscal, a la autoridad laboral, administrativa, materia penal. Todos solitos nosotros llenamos los formatos, llenamos los FDIs, uh-huh, en los que a lo mejor si no coincide el tema de la constancia de situación fiscal con nuestra acta constitutiva, con lo que a lo mejor nosotros emitimos en el CFDI, con lo que recibimos en CFDI, pues solito la autoridad ya tiene un perfil de nosotros como contribuyentes y se enfoca al final del día en un tema reputacional. Oye, pues sabes que cierto contribuyente pues no está cumpliendo de manera adecuada, pues un contribuyente que ya está en la mira todo el tiempo, claro, y que tiene diferencias, que tiene actos de autoridad, que le llegan mensajes de abuso en tributaria y a lo mejor ni siquiera los abre. Entonces, toda esa falta a lo mejor de controles administrativos, que también buzón tributario es uno de ellos, tenemos que estar al pendiente de él, saber cómo darle ese seguimiento cuando abrimos una notificación de la autoridad, qué es lo que vamos a hacer, analizar, qué estrategia vamos a tomar, no escondernos o decir, si no abro buzón tributario no pasa nada, o que a lo mejor nos lleguen a cancelar sellos por no hacer caso a alguna notificación, claro, o al tema igual de verificación de domicilio. Muchas personas tienen como estrategia el negarse o decir, oye, pues sabes que voy a decir que no estoy, o si le llega alguna notificación de la autoridad, oye, di que no estás. Entonces les cancelan sellos y entonces, ¿ustedes qué creen que va a pensar la autoridad de ustedes, no? Es un contribuyente que por algo se está escondiendo. Entonces, nuestra reputación ante la autoridad ya, pues como que se va opacando o se va poniendo algo turbia. Entonces, no, dar la cara y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Pues a lo mejor está pasando esto, estoy emitiendo mal estos FDIs, a lo mejor esta información no la tengo al momento, pero nos acercamos a la autoridad y la autoridad ya nos toma de otra forma y dice, ah, bueno, el contribuyente ya busca aclarar, busca negociar, busca esto, busca lo otro. Y la reputación con la autoridad fiscal es diferente. Y hasta nos evitamos situaciones de inmovilizaciones de cuentas que también pudiera llegarse a eso. Claro. En caso de no atender alguna notificación por temas de prevención del lavado de dinero, sí, por no darle información al banco. Entonces, siempre nosotros debemos de estar atentos a qué información le estamos dando a los terceros interesados en nuestra persona. Pudiera ser sistema financiero, clientes, proveedores, autoridad fiscal, autoridad laboral, pero debemos de tenerlo a la mano, porque si llegan a tocar a la puerta o nos solicitan información y no tenemos nada, pues no hay forma de cómo mitigar ese problema, ese riesgo, y darle reversa a una situación de daño reputacional que se pudiera dar, ¿no? Sí, yo creo que las situaciones son diversas. Tocaste, Elizabeth, unos puntos muy importantes que vale la pena comentarlo, amigos. El tema de que cuando venga una autoridad, tú nunca estás, uh-huh, nunca recibas. La autoridad que sea federal o local, ¿no? Que si viene el sistema de salud tributaria, el seguro social, el Infonavit, la autoridad local a pedir información, nunca estás. Oye, ¿y por qué? Ah, por estrategia, ¿cuál? Pues no sé, pero estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? A lo mejor habrá una estrategia que algunos abogados fraguan, que... O hace tiempo se llevó a cabo y era de cierta manera efectivo. Pero son cuestiones que se me paraban en un litigio. Bueno, aquí tenemos a nuestra abogada. Paraban en un litigio que no necesariamente resolvían el problema. A lo mejor lo postergaban. Claro. Pero aunque se ganara un juicio, a veces en los juicios ganando pierdes, ¿no? No necesariamente porque tengas una sentencia favorable estás realmente resolviendo el problema o ganando de verdad. Aun o incluso cuando la trascendencia de esa sentencia sea dejar sin efectos un crédito fiscal. Hay que ver la realidad de las cosas, ¿no? Que es lo que finalmente hoy día los tribunales están observando, hoy día las autoridades están observando. Quiero ver tus conductas, quiero ver cómo trabajas, cómo haces las cosas. No nada más una cuestión de legalidad, ¿no?
Exacto, sí, exactamente. Creo que en el tema, por ejemplo, de estar proporcionando datos que obviamente no son los datos reales, bueno, eso tiene, es muy sencillo de llamarlo, son datos falsos. Estás proporcionando información falsa a la autoridad. Entonces, y eso a la larga, bueno, claro que lo que te va a ocasionar es que pues eventualmente llegues a un proceso litigioso y bueno, pues es una razón de, es una de las razones de existir, de las cuales existimos los abogados, ¿no? Pero yo misma hoy como abogada, conociendo, ¿no?, las dos caras de la moneda, la cara de la prevención y la cara de la sanción, o la cara ya de digamos, de la reacción, pero yo les diría, hay que prevenir. O sea, lo mejor en cualquiera de los casos, en cualquiera de los sectores, en cualquiera de los ámbitos en los que te desenvuelves, es la prevención. Porque, es, por ejemplo, ¿no?, voy a poner un ejemplo de propiedad intelectual. Anteriormente, en las solicitudes pues para solicitar la marca de tu organización, dices, bueno, y ubicación del establecimiento. Y muchas veces ponías como ubicación de establecimiento el domicilio fiscal. Pues no, porque no es el mismo, ¿no? O sea, tú tienes tu domicilio fiscal en un lugar y estás vendiendo tus productos, bueno, comercializando tus productos o ofreciendo tus servicios en otro domicilio que no es. Cuando llega la autoridad a hacer una revisión, te dice, ah, pues este domicilio no es el de tu establecimiento, no estamos viendo que no estés vendiendo ahí, comercializando tus productos. Y eso la autoridad lo va a tomar como datos falsos. Y eso es una causal precisamente para que te puedan pues nulificar el registro de tu marca. Imagínate, solamente por no haber tenido el cuidado de poner una información correcta, ¿no? Ahora, ya si nos vamos al otro, ¿no?, a los otros escenarios, ya cuando lo haces con dolo, bueno, pues aún peor, ¿no? Creo que... Que es bastante común, ¿no? Lamentablemente es bastante común, y de verdad, con respeto, primeramente a una profesión y a muchos abogados que sí son totalmente, tienen esa ética, esa rectitud, pero a veces lo sugieren los abogados. No, claro. Mira, sí, mira aquí, mira allá, y esto y lo otro, y con tal de hacer esa simulación, aparentar algo, y después, al mismo tiempo, quieren manejar el tema de la buena fe, porque aquí estoy. Sí, pero ¿qué es lo que traes? No, traes pura información creada, manipulada, que no es la real, y cuando la autoridad quiere meter más, que esa es otra cuestión que tenemos lamentablemente en el ámbito empresarial, que es decir, a la autoridad no le des información, que te la requiera, que no sé qué tanto, y hasta que no, y se va haciendo todo lo que quiere hacer con tal de que no se entregue información. Cuando la autoridad dice, bueno, si me dan la información, a lo mejor está mal. Con la autoridad puedes llegar a esos convenios, esas negociaciones que han comentado, y eso también lo hicimos por vivencias propias, donde la autoridad, pues a lo mejor está catastrófico el asunto, y dice, bueno, pero qué bueno que estás aquí, vamos a corregir. A lo mejor también echamos mano de PRODECOM, y hemos tenido también aquí problemas donde hay una cuestión de apoyo, en donde incluso hasta para a través de un acuerdo conclusivo podemos hasta eliminarnos multas. Claro. Entonces ya no nos sale tan caro el poder corregir a la empresa y de ahí ya continuar con buenos hábitos, con buenas conductas, ¿no? Es un tema muy interesante, amigos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ese tema de la cuestión reputacional empresarial y su incidencia en el ámbito fiscal. Tema que nos atiende el día de hoy, que es la cuestión reputacional, que muchas veces como que no nos interesa, no le damos la importancia y la trascendencia hasta que tenemos un problema, que a veces muchos empresarios llegan a aprender a tener estos cuidados por los problemas que de repente tienen ante las autoridades fiscales, seguro social, sobre todo el sistema de administración tributaria, y es donde empiezan a aprender, porque pues, de repente también muchos dicen, pues yo en eso no voy a invertir, a mí no me interesa, como que la cuestión reputacional la llevamos más al tema de qué auto traigo, qué traje uso, qué tan lujoso tengo mi oficina o mi empresa, o cuánto estoy ganando, ¿no? Y a lo mejor se aplica el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, ¿no? Y de repente, pues todo atrás en la empresa está hecho de verdad un desastre, y lamentablemente esto es una cuestión real. Lo hemos vivido en diversas empresas,
y algunas a raíz de que tienen problemas fiscales medularmente, pero también de repente laborales, porque hay fugas, hay muchas cuestiones, hay fraudes que se cometen en las empresas y pues no se pueden prevenir, no se pueden prever por cuestiones de controles, y también en eso tiene que ver una cuestión incluso reputacional de los socios, ¿no? De aquí los socios no les interesa. Aquí lo, si no, y digo, creo que eso lo escuchamos, ¿no? Cuando ya estamos en la práctica profesional, nos lo comentan los directivos de las empresas, nos los comentan los contadores de las empresas, los abogados de las empresas, ¿no? E incluso a veces hasta las secretarias de las empresas te dicen, no, pues aquí tantán, y mira, y esto y lo otro, y aquí es, cada quien hace lo que quiere, aquí ni cuentas se dan, y hasta robos, hormigas y muchas cosas que lamentablemente se dan, pero pues como los negocios de alguna forma son nobles y están dando utilidades, pues como que no voltean a ver eso, ¿no? Y hasta que no viene un efecto fiscal o algo así es cuando ponen cuidado. Pues son muchos puntos que podemos tocar, pero yo creo que también uno de los puntos importantes es que se comentaba en la primera parte de este programa, dentro de que esto se debe de adaptar o es adaptable a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a las grandes empresas, ¿no? A lo mejor quería yo que todos estarían obligados a esa buena cuestión reputacional, ¿no? En todos los niveles, y ahorita que estabas mencionando este tema de que pudiera darse la comparativa de dime con quién te juntas y te diré quién eres. O sea, todo este tema de relaciones comerciales, todas esas personas interesadas en nuestra empresa, pues con quien nos relacionemos, ya sea proveedores, ya sea clientes, pues van a dar qué decir de nosotros ante la misma autoridad fiscal, porque hasta las autoridades piden información nuestra con clientes, piden información nuestra con proveedores, temas de evolución de IVA, temas antilavado. Claro. Entonces, con quien nos relacionemos, podemos caer hasta como EDOS si hacemos relación de negocios. ¿Los EDOS son? 69B, que es empresas factureras. Ajá. Pues nosotros caemos en esa cadena de EDOS, que somos empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, pues si nos juntamos con gente mala, pues obvio que vamos a estar en la misma lista negra. Claro. Y vamos a caer en esa cadenita, ¿no? Ya no vamos a sumar a una cadena de valor positiva, sino que vamos a estar entre los más buscados temas fiscales, temas antilavado, pero porque no sabemos hacer esa debida diligencia que se encuentra en el control interno, de saber con quién haces operaciones, hablando de proveedores, que no sean operaciones simuladas, que no sean factureros, hablando de debida diligencia, prevención del lavado de dinero, que no hagas operaciones que resulten ilícitas con actividades vulnerables que a lo mejor sea producto de delincuencia, con los socios, como claro. Comentabas, esa debida diligencia, oye, ¿con quién me voy a asociar? Es una persona que ya se dedica a crear empresas y hacer fraudes y hacer esto y hacer lo otro. No, debemos de tener empresas fantasmas, todo claro, eso. Claro, esa precaución, porque si prevenimos toda esa situación, pues es un riesgo mínimo en el que incurrimos. A mí me gustaría explotarles materia. Ahorita un poquito, si me permiten la expresión, en el buen sentido, para poder dar, no sé, un punto de solución. A ver, muchas veces el tema de hacer malas prácticas, porque, pues bueno, todos son conductas, ¿no? Y un principio, y perdón por lo coloquial, es que en la autoridad ha ido perfeccionando sus métodos de normas antiabuso, porque esa es la situación. La ley de impuesto sobre la renta está plagada de normas antiabuso. Todo lo que se comentó tiene que ver. Y esto viene de las conductas, ¿no? Finalmente, uno de los puntos del derecho es, el derecho nace, o la principal fuente del derecho es la costumbre. Entonces, cuando de costumbre se están haciendo malas prácticas, pues, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Pues, poner a través de la legislación, regular, ¿no? Así como también las situaciones bancarias, que también tienen que regularse por las cuestiones legales, por la ley. En ese orden de ideas, muchas veces el empresario dice, bueno, pero es que yo de repente tengo operaciones donde no puedo tener un comprobante, ¿no? ¿Por qué? Porque compro, soy un restaurante y pues compro una central de abastos y muchos no me dan comprobante. Y si voy a tiendas departamentales, pues es muy caro, ¿no? O de repente los que de plano no pueden y están allá, tienen que hacer compras en lugares donde, pues bueno, hay muchos Méxicos,
Hay muchos Méxicos y hay Méxicos donde pues no hay ni internet para expedir CFDIs y cosas como esas, ¿no? Entonces, se pueden poner esas situaciones que son reales, pero no puedo tener un comprobante para tener esas buenas prácticas, pero sí es la compra, sí es el consumo. Y hay veces que dicen, y es que como no puedo justificar esto, pues tengo que caer en esas malas prácticas de comprar comprobantes, ¿no? Porque a lo mejor igual fui a la tiendita de la esquina por algo o la atrapé de la esquina y no lo pude tener. En ese orden de ideas, creo que para estos puntos hay soluciones, ¿no? Hay soluciones reales, verdaderas, y que no por eso voy a perder una deducción por no tener justamente el CFDI. Tengo otros elementos. Ahí donde me gustaría, si apoyamos un poquito, en dar alguna alternativa para que estos empresarios, a través de lo que estamos platicando, también, porque el punto no nada más es cumple, sino también que se vea productividad para la empresa, ¿no? Claro, yo creo que pues ahí es analizar el caso en específico. Digo, todos los negocios son muy, muy diferentes, y algo que sucede así tan sencillo es en Central de Abasto, donde con muchos clientes ha costado mucho trabajo hacerlos entrar en esa cultura de un adecuado pago de contribuciones, un adecuado control administrativo basado en ello, porque nada más es, pues nada más me pidieron estas facturas, voy a declarar solo esto, los demás ingresos los omito, ya caigo en situaciones de evasión fiscal, temas de deducción, que no tengo comprobantes, pues hay que conocer cuál es la operativa y poder dar esa solución, ¿no? Oye, mira, pues a lo mejor esta persona no te pudo expedir un comprobante, de qué forma te pudiera mostrar ante la autoridad qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cada cuánto estás comprando cierta mercancía, tomar evidencias a la autoridad. En verdad, a lo mejor les va a sonar muy raro, pero sí les gustan las capturas de pantalla, sí les gustan las fotos, en verdad lo hemos vivido con ellos. Nos tocó igual un caso, muchos casos de terror que llegan al despacho donde no tenían información y empezamos a solicitarles, oye, tómale fotografía, toma capturas, esto, lo otro, y empezaron a armar todos esos expedientes ya digitales, porque también ya a la autoridad le gustan los expedientes digitales. De vida, ¿no? Claro, y cuando llegó la autoridad a revisar, con eso quedó satisfecho. Dijo, a ver, está bien, trataste de hacerlo lo mejor posible en esta parte administrativa, evidenciar, que a la autoridad lo que le gusta es evidenciar. Y no le fincó un crédito fiscal, le dijo, oye, mira, puedes corregir esto, esto. Le dio ciertas opciones a los manejar. Los estados de cuenta también son útiles. Y entonces, ahora que ahí está fallando tanto el sistema, también en la firma lo que hacemos es sacar capturas para todo. Tenemos expedientes digitales, que también eso es una situación que pudiera ayudarnos a prevenir situaciones de problemas reputacionales con la autoridad, que pudiera decir, es que tú estás mintiendo o no es cierto, no te falló la página. Cuando tú les demuestras todo esto ya con temas digitales, expedientes, yo les sugiero que armen expedientes digitales, en serio que la autoridad queda súper satisfecha, súper contenta, y te da la oportunidad de seguir trabajando así, porque sabe pues que no todos los contribuyentes o no todos los negocios más bien te expiden un comprobante fiscal. Claro. No en todo momento está. Nos ha tocado que luego vamos a las gasolineras y ni siquiera tienen señal de internet para cobrarnos con tarjeta. Entonces, ni modo que hagamos algo imposible, ¿no? O sea, que nos quedemos ahí en la gasolinera hasta que llegue la señal de internet, pues tampoco podemos hacer eso. Entonces, la autoridad eso lo ve, lo sabe, pero solamente es cuestión de demostrarle de buena fe que a lo mejor no es el todo, porque obvio no le podemos decir, es que nadie me expide un comprobante, no es cierto. Mira, pasó esta situación, pasó esta, aquí tengo la prueba, pero es algo que debemos de trabajar antes, de prevenirlo y decir, oye, si alguien, si alguna autoridad me llega a tocar a la puerta, pues ya tengo aquí la evidencia. A diferencia de que si me llega a tocar a la puerta y me dice, oye, es que mira, está simulando esto, esto, otro, y no tengo forma de cómo comprobarlo, pues ahí sí nuestra reputación no se puede revertir. Por supuesto. Y la autoridad va a tener la razón para colocarnos en un supuesto de simulaciones o situaciones así complejas, ¿no? Claro. Sí, son cuestiones alternativas, es decir, ¿cuál es mi problema? Y detectado mi problema, cualquiera que sea este, poner ese mitigante de riesgo, ¿no? ¿Cómo voy a justificar? ¿No, maestra Mónica?
Sí, bueno, aquí hay como decíamos, ¿no? Varios panoramas. Creo que el tema justamente de el debido control, el control interno, el cumplimiento, la construir tu reputación empresarial, pues es muy singular y debe ser proporcional, ¿no? Al contexto específico de la empresa. Decías hace ratito, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer actos comerciales que a lo mejor no cuentan justamente con una plataforma, por ejemplo, en donde ellas puedan tener centralizada la información contable, o vaya, ni siquiera quizá estamos en un asunto que tengan internet, vaya. Y es otro panorama distinto, ¿no? Ahí yo creo que es empezar, como decía la contadora, con un tema de conciencia, o sea, de generar una cultura distinta en donde ya las personas pues no tengan miedo de ingresar, por ejemplo, su dinero o el efectivo a la banca, claro, ¿no? Tradicional. ¿Por qué? Pues porque también eso les empieza a generar beneficios. Pueden ser sujetos, por ejemplo, de tener un historial que eventualmente les pueda permitir tener créditos tanto para su microempresa, que puedan también ser sujetos, por ejemplo, de un crédito personal. Entonces, no lo miremos como... O sea, tiene que haber un cambio de chip, ¿no? La realidad aquí en México. Y tiene que haberlo porque la realidad nos está empujando para allá. Hoy cada vez más, pues estamos ante la digitalización, pues del dinero, ¿no? Ya muchas de las operaciones, ya hay lugares en donde ya no nos aceptan hacer operaciones con efectivo. Así es que en cuestión de las mejores prácticas, ¿no? Pues también yo les diría, pues que ya se nos está acabando el tiempo de seguir sosteniendo esas malas prácticas. ¿Por qué? Porque si como empresarios queremos crecer, queremos tener negocios con las empresas transnacionales o hacer negocios con otros países, pues tenemos que adoptar estas mejores prácticas que aparte ya están en los tratados internacionales, que ya están en nuestra legislación. Así seas una empresa de 5 personas, si tú quieres, no sé, exportar tus productos a Estados Unidos o Canadá, claro que lo puedes hacer, pero tienes que incorporar pues este debido control, claro, de acuerdo proporcional a tu organización. No tiene que ser el mismo, por ejemplo, como una organización ya pues vaya transnacional, no, pero sí debes de tener un respaldo. Si hoy por hoy nuestros, por ejemplo, ¿no?, consultores que tienen... Vamos a pensar, servicios, que dan servicios de cartera vencida. Bueno, pues ya tienen que empezar, si están trabajando, por ejemplo, con instituciones financieras de otros países, pues ya tienen que ir pensando en tener el debido control en temas, aparte de los fiscales, de privacidad de la información, porque si no, pues van a correr el riesgo de que no les renueven los contratos. Claro. Porque las otras empresas sí te van a venir a auditar, sí, y sí te van a decir, tú lo tienes, ah, perfecto, te renuevo tu contrato. No lo tienes, pues ya no te renuevo tu contrato. O quieres participar conmigo para que trabajes proporcionándome esos servicios. Bueno, pues ¿a quién le van a dar prioridad? A quien tenga pues una certificación, a quien demuestre que no tiene problemas, por ejemplo, con la autoridad fiscal, en fin, claro, ¿no? Es una cultura a la cual nos tenemos que adherir de manera necesaria, porque al ser parte integrante de diversos organismos internacionales, otros países que ya están acostumbrados a esto y que es el día a día, un debido cumplimiento, mantener todo en orden, pues nos piden a nosotros hacer una relación, claro, comercial en la cual nos piden cumplir con todos esos requisitos y no sabemos ni qué hacer. Entonces tenemos que irnos acoplando poco a poco a esa cultura. Pues, ¿no? México, al pertenecer a bloques económicos, al firmar tratados, pues bueno, es como el club de Toby, ¿no? Si estamos en el club de Toby, hay que jugar con las reglas de Toby, que pone Toby, pues ya estamos inmersos en ello. Y de verdad, amigos, los negocios, no hay pequeños, ni medianos, ni grandes, solo hay negocios. Todos deben de empezar con esta visión y adaptarse. Ya los negocios no se pueden hacer como antaño, como lo hacía el abuelo, como lo hacía el bisabuelo, como lo digo, ya es otra visión cultural empresarial que tiene que ver mucho con la cuestión de la reputación. De hecho, hay una ley que tiene ya un par de años que está ahí detenida,
se están preparando las cosas para que después esa ley salga, que tiene que ver justamente con la reputación empresarial y del socio también, ¿no? Claro. Que ya se está viendo, por ejemplo, en la cuestión de para crear una empresa, ahora hay que ver con quién me voy a afiliar, con quién me estoy asociando, uh-huh, y investigar a cada socio que no tenga un problema de carácter fiscal. Ya lo tenemos, ¿no? Tenemos muchas cosas que están hablando de eso. No queremos que se sigan haciendo malas prácticas y pruébame que estás en una buena práctica. Ajustado a tu negocio. Como bien comentó hace un rato, la autoridad dice, bueno, ¿cuál es tu situación? Sí. La autoridad no conoce nuestro modelo de negocio. Hay que explicárselo, hay que decírselo. ¿Y cómo se lo voy a explicar si no me acerco? Uh-huh. No nada necesariamente el texto de la ley. Y en esto, amigos, hay algo muy importante, que es el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, en donde se prevé el caso fortuito de la fuerza mayor como una causal a no cumplir con ciertas obligaciones. Pero sí tengo que demostrar la materialidad y la razón de negocio. Y si eso lo demuestro con mis controles, con mira dónde tengo la obra, mira dónde está esto, o sea, probándole a la autoridad la situación, ella va a decir, bueno, estás en lo correcto porque esa es tu realidad, es tu situación, pero no puedes decir es que nadie me da factura en esta vida, ¿no? Pobrecito de mí. Pues tampoco, porque tampoco es creíble, ¿no? Ahí es donde viene el tema de la buena fe que contempla el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿no? ¿Cómo hago valer esas situaciones con cuestiones reales, no con cuestiones ficticias? Creo que ese es un punto importante respecto a cómo encontrar una solución ante aparentes problemas que me conllevan a las malas prácticas, ¿no? Claro. Creo que, bueno, es a lo mejor opinión, creo que hay una solución que hay que analizar muy bien, ajustarla a cada empresa, pero al final del día creo que hay una solución. Hay otras disposiciones más que bueno, otras son las que vienen a la mente también por cuestiones de tiempo y, bueno, porque el programa es de ustedes, ¿no? Yo creo que una de las principales soluciones o recomendaciones que tienen que tener bien clara es acercarse a expertos, o sea, acercarse a personas que los puedan, ahora sí que aconsejar, que les puedan enseñar a profesionales, ¿no? Porque yo sí soy creyente que efectivamente en el tema de la ética y la conducta empresarial, bueno, es aprendida, o sea, el entorno te condiciona, o sea, y yo estoy segura que muchos de los empresarios, empresarias o emprendedores que nos están viendo quieren hacer las cosas bien, pero muchas veces piensan que las hacen bien porque están repitiendo, digamos, acciones o patrones que aprendieron del abuelo o de un amigo del amigo, uh-huh, Todos lo hacen, pues tú también, ¿no? Exactamente. Y ahí te vas, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues como no le ha pasado nada, ¿no?, al otro allá, pues yo repito lo mismo. Pero hoy en día, o sea, ya no es así, ya también el mercado cada vez es más exigente. O sea, ya hoy por hoy, y es un tema generacional, yo veo que hoy las nuevas generaciones se preocupan por cuestiones ya más de calidad, ¿no? Ya más de responsabilidad social, ya más de que la empresa cuide el medio ambiente, que no ocupe trabajo infantil, o sea, entonces que no contamine la huella de ozono. O sea, ya hoy en día, como ya también las nuevas generaciones, y qué lindo que estemos aquí, por ejemplo, en un foro donde nos están escuchando universitarios, estoy segura que ya esto que estamos hablando les resuena. Y cuando elijan comprar entre un producto y otro, van a verificar cómo la empresa se está conduciendo para que eso, bueno, pues sea como un diferenciador en el que ellos puedan decir, yo elijo este producto porque este producto o esta empresa es como yo, ¿no? Es ética, se conduce con mejores prácticas. Entonces creo que, pero bueno, pues es empezar a involucrarnos en estas nuevas mejores prácticas. Qué bueno que comentamos esto y también enfocado a los que tenemos la confianza de que una universidad o una capacitadora nos da de poder transmitir, en este caso nuestra facultad, junto con Quayet y con Mirador Universitario, que nos da esta posibilidad, pues transmitamos información real, ¿no? Igual en las aulas de repente los alumnos nos comentan cada cosa donde alguien dijo con un caso y lo dices, híjole, ¿quién te dijo eso, no? Y wow, claro, el muchacho que está en el aula pues lo ve así y dice, oye, ¿esto eso se puede?
y hay quien le dice que sí y es el profesor, o en los despachos que están viendo, ¿no? Que están viendo qué prácticas ven en los despachos donde supuestamente van a aprender para empezar su vida profesional cuando terminen tengan cierta experiencia. Y nos pasa tanto a contadores como a abogados, ¿no? Y de repente te dicen, es que en el despacho, ¿de verdad hacen eso? Y ellos, pues bueno, todavía vamos a pensar, tienen esa inocencia profesional, ¿no? Y de repente lo llegan a comentar y dices, híjole, pero es que no, esto es una cuestión total de riesgo. Pues y a lo mejor dicen, pues qué exagerado, ¿no? Porque siempre lo hacen con todos los clientes, cosas así. Dices, oye, ¿qué estás aprendiendo, no? Eso o contadores una que creen entender las leyes, pero a su conveniencia, ah, claro, ¿no? Y así las aplican. Es algo complicado esa parte. Es algo complicado porque precisamente creo que como la mayor parte del tiempo, bueno, cuando somos niños, la mayor parte del tiempo la pasamos en la escuela, ¿no? Y es un lugar donde, bueno, pues nos educamos. Pero ya cuando somos adultos, la mayor parte del tiempo la pasamos en la empresa donde nos empezamos a desarrollar. Y esa también es una escuela para adultos. Claro. Entonces creo que como pues también nosotros como empresarios que tenemos nuestra consultoría, de repente si tenemos pasantes, tenemos, bueno, pues es una responsabilidad que tenemos de entrenarlos, porque la ética no solamente se enseña, se tiene que entrenar, uh-huh. O sea, tiene que ser algo constante y que tenemos que entrenar con el ejemplo. Y ahora yo me recordé que alguna vez a algún amigo que tengo muy querido le pregunté, le dije, oye, pues yo escucho mucho, ¿no?, de las estrategias fiscales y tal. Y me dijo, ¿cómo es eso? O sea, ¿cuál es la mejor estrategia fiscal, no? Me dice, la mejor estrategia fiscal es pagar tus impuestos. Así de sencillo. Es que me dijo. Y me quedé pensando, que claro. Dice, nunca te vas a meter en un problema, vas a vivir tranquila, vas a estar bien. Y dije, sí, no gastarse los impuestos, ¿no? Claro. O sea, y bueno, creo que es, dicen que vivir bien, como vivir bien es más fácil, ¿no? Es, o sea, como andar las como estrategias por... que luego dicen, ¿no? Dan una estrategia para no pagar el IVA. Pues no hay estrategia para no pagar el IVA, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Sí. Pues, ¿paga? O sea, tú... Sí. Recibiste ingresos, bueno, pues paga lo que corresponde, ¿no? Igual como hace rato comentabas, ¿no? Buscan estrategias para lo que tema, oye, ¿cómo le hago para registrar compras indebidas, que a los inventarios y cosas como esas? O a veces las estrategias de que, no, mira, lo que compro por fuera o sin factura, lo vendo sin factura, ¿no? Y lo que sí. Y se piensa que es una estrategia, sí, cuando de repente hay otros indicadores y sobre todo que hoy que hay tanta información entre, uh-huh, autoridades. Sí. Sí. Y federales y locales en el ámbito fiscal, ¿no? Se están intercambiando información. ¿Por qué? Porque están viendo esas conductas, ¿no? Declaras una cosa e incluso con bancos. ¿Qué información financiera le das al banco? Uh-huh. La autoridad fiscal desde hace unos años se colocó por encima de los bancos para estarle pidiendo información, para ver qué le dice a uno, qué le dice a otro y qué está declarando en sus declaraciones anuales. Y eso también ya lo hemos visto, de esos cruces de información en donde la autoridad dice, bueno, pues pues como que aquí sales con pérdida, aquí sales con ganancias impresionantes, y entonces, ¿cuál es tu realidad? Déjame irte a revisar, ¿no? Uh-huh. Y dame información. Y estamos hablando de diversas empresas que se dedican a lo que lamentablemente pues también conocemos como una práctica indebida, el tema de maquillar estados financieros, ¿no? Así es. Claro, para obtener ciertos beneficios que al final, por ejemplo, del día, ¿no?, no son beneficios. Y información que no se puede sustentar. Claro. Y en la contabilidad electrónica se entrega otra cosa. Y cuando llegas a ver, bueno, se convierte en un problema serio para la empresa por no tener esas conductas. Declaraciones informativas. Por ejemplo, ¿no? Y tantas cosas que sirven para que las autoridades no nada más crucen información para ir a cobrar, sino también están viendo nuestras conductas, tiene que ver con la cuestión reputacional también de la empresa, ¿no? Exactamente. Y como decíamos, esto ya no tiene reversa. Ya hoy por hoy en otros países ya están pidiendo incluso los informes no financieros, ¿no?, de las empresas. Y eso, pues, se contrastan con los informes financieros digamos, de alguna manera, ¿no?, son cosméticos, de repente se es, claro, más fácil maquillarlos. Pero los informes no financieros, pues, van a
darnos, ¿no?, como más información de la organización. En Europa esto ya a partir del 2023 va a ser obligatorio, y yo creo que en México, pues, o sea, obviamente vamos para allá. Esto, bueno, obviamente ya para las empresas de entrada, las empresas que cotizan en bolsa, pues tienen que prepararse ya para precisamente estar en, pues, cumpliendo estas regulaciones, por lo menos las que tienen operaciones en Europa. Así es que, pues, como dices, no hay tamaño de empresas, ¿no? En nuestro contexto, en nuestra proporcionalidad, verificar cómo podemos en nosotros ir construyendo cada día una mejor reputación, ¿no? Con claro, todas estas herramientas que tenemos a la mano. Y pues bueno, el tiempo, como siempre, nos va premiando. ¿Cuál sería un último comentario que pudiéramos hacer para nuestros amigos televidentes, maestra Elizabeth? Claro, muchas gracias. Bueno, pues ser muy analíticos, muy objetivos, muy éticos y pensar siempre en una estrategia. Al momento de prevenir situaciones de riesgo y tener todo bajo control en la parte administrativa, yo creo que llegando el momento en el que nos lleguen a tocar a la puerta para aclarar cualquier situación, si tenemos todo ese soporte documental, podemos hacer una estrategia que nos ayude a revertir cualquier daño que pudiera causar una situación X, ¿no? Porque a lo mejor pudiéramos estar en esa situación de manera indirecta por mentiras o situaciones ajenas a la empresa, pero al demostrar nuestro buen actuar, nuestro buen cumplimiento, nuestra buena ética, nuestra claro, integridad, en verdad es hacer una estrategia para contravertir eso es 100% eficaz. O sea, a diferencia de que no tenemos nada, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos planear? ¿Qué estrategia podemos implementar? Ninguna. O sea, tenemos ya que pagar sanciones. Esto pues, recae en daños de tema económico. Ya la parte reputacional, pues ya no la vamos a poder pues componer porque pues efectivamente no tenemos con qué defendernos, ¿no? Entonces, todo hay que tenerlo de manera preventiva, todo perfectamente establecido, y yo creo que con eso nos eliminamos problemas y hasta beneficios, porque igual en la firma cuando llegó el tema de pandemia elegimos a los mejores contribuyentes, a los mejores clientes que cumplieran con todo, porque nos llegó por parte del gobierno un apoyo para estas personas que estaban claro, sufriendo este tipo de situaciones, y pues eran los cumplidos que tenían opinión de cumplimiento limpia, constancia de situación fiscal. Entonces, tómenlo todo como una oportunidad. Claro, muy bien. Maestra Mónica, ¿algún comentario? Pues rápidamente, la ética, la integridad, el cumplimiento es una posibilidad de hacer crecer la reputación de tu empresa y por ende, pues que tengas mayores oportunidades tanto nacionales como internacionales para hacer negocios. Ya está demostrado que las empresas que están alineadas con estos principios y valores, pues están creciendo y están sosteniendo y están teniendo no solamente un crecimiento, sino un crecimiento sostenible. Hay ejemplos de ello, los pueden buscar, así es que, y ojo, el entrenamiento y la capacitación en esto, en ética e integridad, creo que es una piedra angular para ello. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos grandes maestras, grandes conocedoras de este ámbito, estudiosas de este medio, y también a todos ustedes, amigos televidentes, muchas gracias a todos mis compañeros técnicos, gracias por este programa. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y lo único que me queda por restar decir es, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Que estén todos ustedes muy bien, nos vemos en un siguiente programa.